É o conselheiro do Instituto Nacional e Eleitoral, Marco Antônio Banos Martins, informou que será este lunes 9 de julho, ao concluir é o processo de cópitos distritais de las eleições federais, quando as autoridades eleitorais mencionem que partidos políticos poderiam perder seu registro, debido a que não alcançaram o umbral de votação nacional que exige a lei de partidos y la Constituição. Em entrevista, é o presidente de la Comissão de Capacitação y Organização del INE explicou que la lei é clara, e indica que para que partido político conserve seu registro nacional, deve lograr 3% em alguma de las eleições federales para eleger presidente de la República, senadores e diputados federales. Quiero ser muy claro, porque hay una discusión sobre el asunto, y que anda es que se tiene que alcanzar 3% en todas las elecciones y no es así. La Constituição das Y também em la Lei de Partidos, é o artigo 94, que com que se logre 3% de la votação válida em alguma de las eleições realizadas presidente de la República, senadores ou diputados federales, e suficiente para conservar el registro, precisó en la eleição presidencial, de acordo com los cópitos distritais de A concluídos, é o partido Nueva Alianza, PANAL, obtuvo el 0,9913% de los votos em la eleição de deputados federales, 2,47%, cópito distrital ao 100%, y em la de senadores, 2,30%, em este caso é o cópito distrital tiene um avanço de 99,99%. Ao caso del partido Encuentro Social, PES, em la eleição presidencial obtuvo 2,7% de los votos, em la de diputados, 2,40%, y em la de senadores, 2,32%, com el cópito distrital ao 99,99%. PANAL y PES são os únicos dos partidos que nos sumaram ao menos el 3% de los votos em alguma de las tres elecciones federales, por lo que estão a um passo de perder seu registro a nível nacional. Partidos como el PRD, nos sumaram el 3% em la eleição presidencial, pero em diputados y senadores se lo logró, ao determinar se los partidos que no lograram el umbral requerido em ninguna de las elecciones federales, agregó el conselheiro Banos, lo primero que se hace es designar un interventor que se encargue de revisar las cuentas de los partidos, sus deudas, su inventario, etc. Antes de passar à la seguinte etapa, que es la de liquidación, habrá que esperar a que se resuelvan las eventuales impugnaciones que presentem los partidos involucrados. Primero vamos a designar ao interventor que nos dá la ley, que es una figura previa ao liquidador. Esse interventor se hace cargo de la administración del partido y establece las bases de la liquidación una vez que se confirme en tribunales, debido a que todavía hay que agotar las impugnaciones que el personal emita, dijo el consejero, de acuerdo con reforma, el día de mañana, en rigor, la comisión de fiscalización podría proceder a la designación de los interventores y avanzar con el procedimiento de liquidación de esos partidos, agregó, é o procedimento de interventores, de urbanos, se estabeleceu porque em ao passado ocorreu que partido que se chamava de la Sociedade Nacionalista, de Gustavo Riojas, resultou ser verdadeiro pilo e se quedou com uma quantidade de bienes y dinheiro propriedade del Instituto Político, pero como não havia procedimento de liquidação não se puderam recuperar, y
Ahora lo que la ley prevé, porque los partidos funcionan con dinero público, es que los recursos se regresen ao erario. El consejero esposo que se pronunciará para que este procedimiento se haga de la manera más expedita en coordinación con las dirigencias, o incluso comento que se tiene comunicación telefónica con los dos partidos que están en el supuesto de perder el registro, por no alcanzar 3% de la votación válida, las dirigencias de los dos partidos que estão involucrados em sido muy maduras y responsables, y están en el ánimo de contribuir con la institución, pero tiene que ser en un procedimiento expedito y nobrir uno que termine en 2 o 3 años y que resulte mucho más caro que lo que significa la liquidación, dijo. El Consejo General de la UIN reanudará sesión este domingo a las 20 horas en punto horas para presentar el informe correspondiente a los cóputos de entidad federativa para senadurías de mayoría relativa y representación proporcional, así como los cóputos por circunscripción plurinominal de las votaciones para diputações de representação proporcional. Más notícias em MSN, la candidata deu frente e impugna los resultados en la alcaldía de Miguel Hidalgo los 4 posibles escenarios con el gobierno de López Obrador que sigue después de la jornada electoral. El Initilo explica. Vídeo de ADN político RAS. Clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINT Henrique Alfaro Lima Asperezas com Andrés Manuel López Obrador em o mensagem que ofereceu em La Glorieta Minerva, é o próximo governador de Jalisco, reconheceu o triunfo de Andrés Manuel López Obrador y assegurou que mantendrão uma relação cordial. ADN político, oi ganamos todos, assegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en una conferencia de prensa tras la difusión de los primeros resultados de los comicios, afirmó que los empresarios seguirán creando amplios invejones que beneficien al país. ADN político China envia felicitações a Andrés Manuel López Obrador Lu Kang, é o ministro chino de Relações Exteriores, recorda que México e China são buenos amigos e buenos sócios, confiou em que México tendrá novos logros e ao desarrollo nacional. ADN político 1 cancelar 0 hora em ponto 3 horas e 18 minutos configuração desativado HDHQS de lo que sigue depois de la jornada eleitoral. El Initilo explica que sigue depois de la jornada eleitoral. El Initilo explica ADN político ver mais vídeos compartir TWITTER compartir correio que mirar proximamente Henrique Alfaro Lima Asperezas com Andrés Manuel López Obrador ADN político 1 hora e 42 minutos, oi ganamos todos, assegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ADN político 2 horas e 27 minutos. China envia felicitações a Andrés Manuel López Obrador ADN político 1 hora e 21 minutos. Assim se vive a jornada eleitoral mais grande de México ADN político 5 horas e 53 minutos. Mandatários felicitam a Andrés Manuel ADN político 0 hora e 41 minutos. Lorenzo Córdova apresenta los resultados del conteo rápido ADN político 5 horas e 57 minutos. Ciudadanos festejam virtual triunfo de AMLO cantando el himno nacional mexicano. ADN político 0 hora e 42 minutos. Simpatizantes de AMLO festejam em distintos pontos de la CDMX. ADN político 1 hora e 12 minutos. Alarma por disparo cerca de Casilha em Temixco. ADN político 2 horas e 14 minutos. Se registrou na votação masiva. Dais Lorenzo Córdova ao cierre de Casilhas. ADN político 5 horas e 35 minutos. Assim transcorria o conteúdo de los votos de
los mexicanos e ao extranjero ADN político 0:15 así transcurrió la jornada electoral ADN político 1:38 é o resumen de la jornada electoral de José Antonio Meade ADN político 1:15 é o resumen de la jornada electoral Y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador ADN político 2:32 é o resumen de la jornada electoral de Jaime Rodríguez El Bronco ADN político 1:29 desde Awari assim se vive o el voto de Andrés Manuel López Obrador ADN político 1:04 SIGOINTE.